Marcialidad, disciplina, gallardía, doctrina, mística. Y en definitiva, un conjunto de valores y virtudes cardinales que rodean a una persona que viste un uniforme, que porta un arma que le es entregada por la patria. Eso es lo que siempre ha distinguido a través de los tiempos, del espacio, a las instituciones armadas en el mundo. Los desfiles. No es quien levanta mejor el pie a 45 grados, a 90 como el tambor mayor, o hace paso ganso, o flecta la rodilla, o mantiene el compás bien con el señor del bombo, el guatón del bombo, como se le dice. Los ejércitos son mucho más que eso. Son instituciones que están diseñadas en todas las organizaciones para defender a su ciudadano, a la gente, defenderlo y proteger la soberanía. Y contraatacar cuando son atacados. Por supuesto que hay ejércitos más agresivos que otros, y hay otros que inician los primeros ataques. Pero de una u otra manera son instituciones que a algunos les molesta que le digan que son garantes de la institucionalidad, porque protegen la estructura interna. Otros dicen que los ejércitos están diseñados para en definitiva ir e invadir, en función de una bandera, de lo que sea. Otros hablan de los mercenarios que están de moda, ¿no es cierto?, como los grupos que están operando en varias partes. Da lo mismo. Pero nosotros los chilenos tenemos una tradición que ya en los albores de la patria ha servido para múltiples cosas. Problemas internos, catástrofe. Y es curioso, fíjese, porque el programa del día de hoy, que un programa de dulce a gras, está relacionado con nuestro ejército de Chile, una institución más antigua de la República. Y cómo de una u otra manera se hace un ataque a su propia doctrina. Alguno desde el interior y otro desde el exterior. O sea, fuego amigo, fuego enemigo. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy día, porque esto está generado no solo por la contingencia y el contexto actual que vive el país, sino porque de hace mucho tiempo que necesitan algunos echarle mano al ejército, mancillarlo, manejarlo. Y algunos han sido más débiles que otros y lo han permitido. Y fíjese que curiosamente cuando uno busca y dice, ¿cuáles son los mejores generales de Chile? ¿Con quién han sido los mejores generales de Chile? De la Fuerza Aérea, del Ejército, almirante de Carabinero. ¿Qué han hecho? Y cuando uno va al grano, se da cuenta que dice, en la mayoría de las reseñas dice, general de Ejército, militar y político chileno. O sea, a lo largo de la historia, muchos generales han sido general y político, y algunos presidentes de la República. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque algo ha fallado. Dentro de la estructura que se ha dado, un país que ha sido reconocido siempre por su estatus democrático. Pero tenemos nosotros los chilenos verdaderamente un conjunto de personas que, como yo siempre he dicho, son empleados públicos grado 1, que son los generales, en determinados niveles estándares, que es lo que a nosotros nos corresponde. ¿Tenemos generales famosos en el mundo? Y eso va a depender porque, en definitiva, en cuántas guerras Chile ha estado. Dice que hay un libro muy bueno, que es un atlas ilustrado, se llama Grandes Generales de la Historia. Grandes Generales de la Historia. Porque hoy día vamos a hablar incluso de forma somera de lo que pasó a raíz de un libro. Y dentro del libro Grandes Generales de la Historia, evidentemente uno empieza a buscar desde la antigüedad, desde la Primera Guerra bien documentada, ¿no es cierto?, muchos años antes de Cristo, entre Lidia y Persia. Lidia que ya no existe y Persia que ahora es Irán. Y de ahí en adelante los griegos, los romanos, los celtas, las diferentes agrupaciones militares, las guerras napoleónicas, la guerra de los 100 años, la guerra de continente contra continente, las conquistas.
las reconquistas de territorio, siempre los dos territorios. Y como dijo von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. La más clásica, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la carga de la caballería ligera. Y en todas han habido buenos generales y malos generales. Es más, hay un político francés que dijo, la guerra es muy importante como para dejarla en manos los generales, burlándose. En Chile también muchos generales se burlaban cuando un ejercicio salía mal hecho, decían, este ejercicio es tan fácil, ¿cómo va a salir mal? Entonces decían, si es a prueba de diputado, siempre en alusión a la burla del político hacia el militar y del militar hacia el político. Y eso lo demuestra la Cámara de Diputados, las tonteras que andan hablando diciendo. Bueno, y llegamos a la guerra del Pacífico, ante la guerra de la Confederación Boliviana y todo el tema. Pero aquí no aparece ningún general chileno. Aparece esta Chaca Zulú. Y es porque nosotros precisamente en las guerras que hemos tenido han sido en el contorno. Nosotros tenemos nuestro general Baquedano, ¿no es cierto? Tenemos varios, y no solamente generales, ojo, coroneles que no ascendieron a generales. Porque el que asciende a los generales, que vienen de coroneles arriba, son los políticos. Y van a escoger a veces al mejor general. Al que más requiere el país. Y esa es una de las grandes discusiones que hay. Hindenburg, Alcaceres, brillante Hindenburg. Hindenburg le tocó, después de la Primera Guerra Mundial, tomar el control de Alemania. Y de hecho estaba viejo. Y por eso que Adolf Hitler se le fue por el lado. Ahí tiene usted un caso. Adolf Hitler, un cabo de la Primera Guerra Mundial, que se transformó después en el líder, el canciller alemán, y peleaba con su Estado Mayor, con sus generales, porque él quería dirigir la guerra. Y él no era un militar de Estado Mayor. Y ahí estaban las discusiones. Buenas operaciones, buen político, pero malas operaciones militares, pues. Y parte de la guerra, en definitiva, se pierde un poco por eso. Para algunos dicen felizmente, si no, haremos todo que tendría que aprender alemán. Pero en definitiva, para centrarnos en lo que a nosotros nos pasa en Chile, que también participamos en la guerra del Chaco, algunos apoyando Bolivia, otros apoyando Paraguay. Estamos a la altura, ¿no? ¿Qué va a ser una guerra mañana? Sin duda que los generales de hoy tienen más preparación académica. Tienen licenciatura, posgrado, magíster. Pero son mejores que los de allá. Con menos medios. Es una pregunta que costaría mucho responderla. Porque en definitiva, en la cancha se ven los gallos, como se dice. Y mientras no hay una guerra, no tenemos cómo responderla. La Armada de Chile siempre tiene otra mirada. En su función al almirante Merino, al vicealmirante López Silva, comandante de la escuadra, el 78. Tiene otra mirada. Y la Fuerza Aérea también. Pero hoy día vamos a hablar del Ejército de Chile, fundamentalmente, y una cuestión súper compleja, que es, supongo que los republicanos bajaron, ya no me extraña nada. Que es súper compleja porque en definitiva el lanzamiento del libro el 29 de agosto recién pasado en la Universidad Católica, ustedes todos vieron el video donde sale el comandante Ojeda Torrent, que está haciendo uso de su derecho a expresarse en público respecto a lo que siente, emplaza al general Ricardo Martínez Melantón y le dice cosas respecto a su familia que no es el tema de hoy día. Yo voy a mostrarle un video donde sí podemos ver parte de esta discusión y como lo sacan que fue captado por una de las personas que estaba convocada a esto. ¡Los voy a leer a todos ustedes! ¡Es de la mano del infierno! ¡Maldito! Lamentamos esta interrupción. Obviamente, como universidad, siempre estamos. Bueno, usted ve la reacción de
la rectoría ahí de la Universidad Católica diciendo de que no están acostumbrados a esto, que en realidad es una universidad donde se tiene que dar a conocer los libros y todo el tema, pero de una u otra forma era un libro político. Porque al final de ser un general profesional, Ricardo Martínez Menantón se convierte en un político. Porque escribe un libro en una fecha que puede ser oportuna, no. Y todos andan equivocados ahí diciendo de que va a ser diputado, senadores, que va a postular algún cargo político de elección popular. Fíjense que estaba el ex ministro del Interior y bueno, también ministro de Defensa, Jorge Burgo, que es amigo de él. Y lógico, él convocó a varios más. Estaba el ex ministro Vieragallo, estaba el ex ministro Desbordes, leyeron cartas de Luz Mayra. Estaba el actual ministro de Justicia, señor Cordero. Estaba el subsecretario de la Fuerza Armada, don Galo Edelstein. Pero como dice el comando Gea, no había nadie del alto mando activo, no estaba el cuerpo de generales que dijeron que lo iban a funar y que no fueron, o por lo menos no se vieron. Pero hay que saber entender las señales. Si este gobierno, con las complicaciones que tiene, quiere mantener controlado especialmente el ejército, y sabe que el abanderado de la ministra Tohá, señor Ricardo Montero, a algunos socialistas no les gusta para que suma la cartera cuando se vaya la señora Maya Fernández, que no fue en realidad el lanzamiento del libro. El número uno para ese puesto de ministro de Defensa eventualmente puede ser Ricardo Martínez Merantó. O es muy tonto lo que digo. Ex militar, comando, paracaidista, recientemente retirado, ministro, conoce la jerga militar, el tema militar. Y les gustaría alguien que pudiera controlar al general Javier Iturriaga del Campo, que ustedes lo vieron desfilando a cargo de las Brigadas de Operaciones Especiales del Ejército en el video que teníamos. Adriana Magri dice: hubo un almirante y un general de ejército en los mismos años, lo llamamos Raúl López Silva. Coincidieron en Punta Arenas. Sí, gran almirante, ¿eh? Raúl López Silva, comandante de la escuadra. Gran almirante también. Entonces, si ustedes analizan derechamente. Cuidado, no nos equivoquemos. Hay factores tan erráticos. Todo el mundo anda hablando que van a cerrar Punta Peuco, que van a citar a los comandantes en jefe. Por ahí, una paloma mensajera dijo que el documento estaba firmado, pero sin fecha. El gustito que se quiere dar el presidente. Pero hay gente de la izquierda que no quiere que cierre esto. Porque tiene ciertas complicaciones. Y que tal vez no van a venir de las propias instituciones, van a venir de ustedes, de nosotros, de la ciudadanía. Ese es el tema. Y no porque poco menos que se quiera una cárcel especial, lujosa, no, sí, porque es parte de una realidad. Porque también en este transitar han ocurrido cosas muy complejas, muy visibles, irregulares, de un principio de oportunidad o no. Fíjense, cuando yo les hablaba el tema de la otra vez de general Ricardo Martínez, en función del conocimiento que tenía de la familia, también me ha llevado a pensar esto un poco, bueno, y hay generales de otra estatura. Yo pensaba, por ejemplo, en un general Óscar Bonilla Bradanovich, ministro del Interior, que murió en un accidente en helicóptero, junto con Valenzuela, otro gran general institucionalista. Bueno. Un general que fue complejo para Carabineros, Germán Brady Coche, ministro de Defensa, que quería eliminar a Carabineros de Chile, porque quería tener el control total. Un general Fuerte Hansel, el suegro Echeire, que no quiso que Echeire fuera al funeral de él. Un general Jorge Valerino, que prácticamente, bueno, fue más político que general en su último tiempo, que tuvo que manejar cosas sensibles. ¿Pero quién se acuerda de eso? Si hay negociaciones que son complejas. Un general Guillermo Garín Aguirre. Un general Manuel Ernesto Videla Cifuentes, si mal no recuerdo, que como coronel fue vicecanciller
y tuvo todo el tema de la negociación con el Papa y Argentina en el año 1978, un general Nilo Fladi. No quiero ser injusto, pero tengo tantos nombres en la cabeza y coroneles como Jack Black en el norte. Y también de las otras instituciones, pero le insisto, hoy día estamos hablando del ejército. ¿Y qué pasa con Carlos Ibáñez del Campo, que fue militar y era del Cuerpo Carabinero y presidente de la República? ¿Qué pasa con el general Bio Marambio? Que fueron personas que fueron consecuentes. Si ese es el tema, ¿dónde está la consecuencia? Un libro y una ciencia se escriben y se diseñan y se hacen sin permiso de nadie. Requieren de la autonomía humana, de la inteligencia humana, de la parte cognitiva del sujeto que las hace. Así es. Manuel Ernesto Videla Cifuente. Vitercir me va avisando si hay algún banner ahí que se me vaya a pasar, porque en realidad hoy día... Carol Ursúa, del Arma Ingeniero, intendente que fue asesinado. Gracias, Batallón Chacabucano. Y tantos otros. A ver, Cristian Guzmán dice, los ejércitos existen solo para una misión, ir a la guerra o defenderse un enemigo de guerra que ataca a Chile, nada más. Claro, en estricto rigor es eso. Pero la guerra, como es un fenómeno social que requiere tanto elementos, requiere también ciertos medios y recursos. Y los recursos no pueden estar inertes, porque Guzmán, cuando no hay guerra, porque la gente en definitiva no quiere guerra y lo que menos quieren guerra son los militares. ¿Y saben cómo es el tema? Margarita Aguilera, yo les quiero decir a las personas del canal que el coronel Ricardo Martínez González, coronel, no tiene nada que ver con Ricardo Martínez Benantó. Nada que ver. Ahí teníamos el caso del coronel, el coronel Martínez no ascendió. ¿Ustedes se han preguntado por qué el coronel Martínez no ascendió? Cuando hay oficiales de grado ya de mayor o capitán, saben que no van a ascender a general, por decir las cosas. Saben que su carrera está truncada. Porque o no juegan al tenis, o no juegan al golf, o no andan a caballo, o no juegan al dudo, al dominó, o no los ayudó lo suficientemente la señora, porque algunos hacen carrera con la señora. El tecito, ¿se acuerdan? La actividad del voluntariado femenino en Chile, ¿cómo era de importante? ¿A quién le interesa lo militar? En Estados Unidos los generales tienen 40 años, 41, 42, general de una estrella, dos estrellas, cuatro estrellas, son jóvenes. En España son más viejos. Los países que tienen combatientes y que están permanentemente en guerra tienen tropas y oficiales jóvenes. Los ascensos son más rápidos. Aquí hay que esperar todo el tema. Buenas noches, gracias, Bravo. Y lo bueno, los que son profesionales no ascienden porque le hacen sombra al resto. Sí es más fácil tener una cohorte de juglares y trovadores de que profesionales del combate. Y ojo que en el ascenso de los escalafones femeninos, las mujeres vamos por el estilo también, ya ni siquiera es un problema de género, es un problema de eficacia y eficiencia. Bueno, entonces, cuando uno habla de estos generales, de una u otra manera uno dice, bueno, ¿y dónde está el factor de la esencia doctrinaria? ¿Qué es para dónde apuntar esto? ¿O dónde viene el ataque? El ataque viene de diferentes partes, viene de las fuerzas propias. Y aquí yo tengo que buscar un video que... No sé por qué no está acá. A ver. Lo voy a buscar aquí, debería estar. Lo puse en el correo. Porque a partir de este video quiero que entiendan bien lo que tenemos que desarrollar ahora. Porque este no es un problema en contra siquiera del general Martínez. Es un problema de lo que está pasando con él en la utilización de su figura y de por qué él hace determinadas cosas que son complejas. Y eso es lo que a nosotros, o lo que yo veo, que es complejo. En ese lanzamiento de este libro, fue también el capitán Rafael Harvey, ¿se cuenta? ¿No? El capitán Harvey, que tiene también un libro, y que él en realidad fue eliminado de la fila de la institución con un sumario. Lo recibió la ministra Bachelet, la presidenta Bachelet, perdón, habló con el comandante en jefe, lo han recibido todos los ministros del tema, y nadie solucionó un caso que él había hecho una denuncia por corrupción
en función y en contra de los soldados conscriptos, que cómprate la chaqueta, que cómprate esto, que cómprate esto otro. Pero cuando el general Martínez lo vio en la Universidad Católica, se puso todos colores. Y después lo vio el exministro Mario Desbordes. También se hizo el tonto. ¿Por qué no van y lo saludan? ¿Cómo está, capitán? ¿Quién queda mal? ¿El capitán Harvey? Y no me digan ahora que no, que se fue al lado político, que es comunista, que no. Él estaba peleando por una cuestión, una posición. De hecho, estudió, ahora es abogado. Seguramente va a escribir otro libro. Bueno, y él, en esta dinámica, hizo un Twitter donde puso algo que quiero que, por favor, escuchen con atención, porque es de la esencia para el tema que tenemos que ver en las palabras que utiliza, desgraciadamente, el general Martínez, que es parte del contrafundamento para lo que sucedió. Aquí va. Me avisan si hay audio. No tiene. Pinche el parlante del video. Y vivir en feudos. Los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familias, por la imposibilidad de enterrar a sus deudos y vivir en paz su duelo, constituyen uno de los mayores agravios al eto militar, ayer, hoy y por siempre. Los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familias, por la imposibilidad de enterrar a sus deudos y vivir en paz su duelo, constituyen uno de los mayores agravios al eto militar, ayer, hoy y por siempre. Los detenidos desaparecidos, aparte del dolor permanente que suponen para sus familias, bueno, él habla de los detenidos desaparecidos y va y recurre al etos militar y dicen que esto no debe suceder. Y el capitán Harvey dice, gran engaño logra el ex comandante en jefe Ricardo Martín intentando figurar como defensor de los derechos humanos con discursos leídos cuando su actuar de cuenta, primero durante su periodo 2018-2022, se enseñó en la escuela militar a denominar la dictadura como gobierno militar. Ahí también hay un tema de lo que plantea Harvey. Pero yo no quiero leer esto desde otra perspectiva. No quiero ir a la parte de la politización en sí y de la disputa que hay entre ellos, porque no es sana. Pero cuando el general Martínez estaba en el mando y decía gobierno militar y participó en diferentes cosas ejerciendo el mando militar doctrinario, lo hizo bien en sus primeros años. Si el problema fue o se complicó entonces, ¿y dónde viene el cambio cuando se asusta de la situación judicial y empieza a hacer cambio en el ejército? Por ejemplo, sacó a un general de inteligencia que yo conozco a su hermano, los Varela Sabando, y fueron parientes un ministro también, excelente que lo hacía, y puso uno que era creo que contador de auditor, que después prácticamente no se podía hacer ninguna operación. Se transformó en una dirección de inteligencia timorata. Una dirección de inteligencia no puede ser timorata. ¿Por qué? Porque en definitiva sabía que la ministra Romy Rutherford iba tras él. Ya tenía a otros 4 comandantes en jefe del ejército complicado. A Isurieta, si no me equivoco, Isurieta, no Cafarena, Isurieta Ferrer, hijo de Isurieta Molina. Tenía a Fuente Alba, Oviedo, y se me queda uno. Óscar Isurieta, Juan Manuel Fuente Alba, Humberto Oviedo 3 y Ricardo Martínez. Y ya vamos a abordar ese tema de la parte judicial. Pero ¿dónde está lo grave? Ese cambio, esa vuelta de la conducción, en definitiva, afecta al factor doctrinario. Y él recurre a una palabra
que a mí me queda dando vuelta porque habla del ethos militar. Utiliza eso y lo utiliza en su libro y lo pone, lo instala. Y respecto al ethos militar, porque también hay un factor doctrinal, hay una cuestión, una complicación súper grande. Por definitiva, la doctrina es un conjunto de conocimientos que están creídos, aceptados, enseñados y se transmiten de una u otra manera, en un sentido, en un pensar y en un actuar, permitiendo incluso un cierto sello de continuidad de los grupos e instituciones religiosas, sociales, políticas, económicas, militares e ideológicas. La doctrina del Partido Comunista, la doctrina del Partido Nacional. El problema es que hay partidos como el PPD que son instrumentales que no tienen doctrina, y otros más, también de derecha. ¿Cuál es la doctrina de Evópolis? ¿Cuál es la doctrina de René? La UDI tenía una doctrina, como la diseñó Jaime Guzmán. ¿Cuál es la doctrina esencialmente importante de los republicanos? Entonces, desde la postura de este general, un poco para salvarse, y dice el ethos militar, y el tema de hoy día es el ataque a su doctrina. Bueno, entonces, ¿qué es el ethos militar? Fíjense que hay un documento del año 2015 que habla del ethos premilitar en Chile. Sacó una cartilla. La Infantería Marina también tiene su ethos de la Infantería Marina. Y el ethos militar es súper importante porque es una palabra, en primer lugar, de origen griego, que está asociado a los componentes de credibilidad, confianza, ayúdeme, Mr. Seal, fidelidad, respeto, reputación. Y el ethos no es ni más ni menos que una forma de común de ver la vida y de cómo comportarse en ella con rectitud, con valores y con virtudes cardinales, que son cuatro. Y de una otra manera, cómo este espíritu del ethos va permeando a un grupo social, lo va transformando en un conjunto de actitudes asociadas, por supuesto, a los valores que le permiten a una persona, a un grupo de personas, amalgamarse con este grupo. Entonces, si él está hablando del ethos militar, ¿por qué está atacando el ethos militar? Si en definitiva es eso. Si él antes de irse, se va los días antes, saca un libro, lo pone en la página web, después evidentemente se lo sacan, porque empieza a hablar de esto. O sea, a borrar con el colo que escribió con la mano lo que dijo. ¿Qué dice Patricio Garay? Don Jorge, hay peligro de que el ejército no luche por el pueblo, sino por políticos, dando a buscar los perros traidores políticos antichilenos. Una pregunta compleja. A mi juicio, está peligrosa la situación, porque hay vaivenes, incluso al interior de las instituciones, y por eso que el general Iturriaga pasa por todos los cuarteles, anda con los soldados. Lo han denominado incluso un general tropero, por lo mismo, porque la gente lo quiere. A mi juicio están cuadrados con él los comandantes de regimiento, las unidades, por eso que el gobierno está preocupado y por eso que le gustaría tener sobre él un ministro militar de defensa, ex, para que trate de controlarlo y para que lo mantenga ahí. Sí, efectivamente, Luis Muñoz, para allá iba, es parte del carácter y de la personalidad de un sujeto. Usted sabe que uno nace con un temperamento, adquiere un carácter y conquista una personalidad. Y el ethos está asociado al carácter militar. Entonces él está traicionando el carácter militar con este libro donde se aparta completamente de lo que es el tema del ejército de Chile, porque el ejército de Chile, y se lo digo con conocimiento de causa, no buscó llegar al 11 de septiembre del 73, no lo buscó. En primer lugar, primero fue la Armada, en segundo estaban dadas las condiciones muy complejas y adversas, tanto que el general Pinochet no quería y fue presionado. Y después, evidentemente, esto crece y se transforma en otra cosa. Fíjese que yo lo hablaba, no sé si mi coronel Martínez me va a matar o no, pero uno de los errores del ejército, por ejemplo, fue que después del 11 de septiembre, cuando se entregan las intendencias, agarró toda la intendencia de Chile y le entregó Valparaíso a la Armada y Puerto Montt a la Fuerza Aérea. Entonces el ejército en definitiva se contaminó porque asumió todo el control o prácticamente el poder. Tuvo una gran cantidad de generales y que evidentemente tenían función de comandante de división, comandante de brigada, después, ¿no es cierto?,
cumplir nuestras funciones y además funciones de carácter político-administrativo. Y eso los contamina de una u otra manera. Deberían haber sido rotando con las demás instituciones. Los ministerios lo mismo, la mayoría eran militares. Carabinero agarró ministro de Tierra y Colonización, la Armada agarró Economía y Educación, por lo que me acuerdo, y la Fuerza Aérea tenía transporte, creo. Y eso era todo. Entonces también asume su rol. Entonces, si ya vamos a hablar, hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. Y eso fue inalterable para la función de la doctrina. Se mantuvo. El ejército ahora, como se decía, entre comillas, siempre vencedor, jamás vencido, que a algunos no les gusta, pero en función de eso, porque algunos me dicen, no, pero si la Armada le ganó el año 1891, bueno, ya, pero en las guerras externas le fue bien al ejército chileno. Entonces tampoco hay que hilar muy fino. Pero de una otra manera sí hay peligro. Los altos mandos del ejército se están dividiendo por causas políticas. Dicha división puede iniciar intencional o no intencionalmente. ¿Usted sabe lo que causa una guerra civil? James O. Por supuesto que quieren captar a los mandos del ejército. Sí. Ustedes saben que los que ascienden de coronel a general los propone el comandante en jefe del ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, de las primeras antigüedades o lo que digan las juntas. Tienen determinados perfiles. Pero el que escoge de esta proposición es el presidente de la República. Y ahí donde dice, es que yo quiero que me ascienda al general Pérez, bueno. Es que Pérez no está considerado presidente, entonces no te voy a ascender a Soto. Propóneme a Pérez y te asciendo a Soto. Van y vuelven los oficios. Aquí lo tengo clarito en el nombre del general. De hecho hay un capítulo, ¿ah? El 38. ¿Qué o quién es su general? ¿Ah? El general en definitiva, ¿y quién es el último general de la República? Porque todo dice general de la República, el último fue el general Pinochet, el último que ascendió con el veto del Senado, porque ahora ascienden por la ley del decreto supremo. Un general en Chile, en términos prácticos, concretos y objetivos, es un empleado público grado 1 en la escala de sueldo. Porque todos quieren ser general, todas las chiquillas quieren ser reina en el colegio. Todas quieren ser reina. En las instituciones todos quieren ser general. Cuando usted le pregunta al capitán, oiga, ¿y usted quiere ser general? No, yo no. ¿Eso es un mentiroso o un mediocre? La carrera dura hasta coronel, efectivamente. Son 30 años. Pero todos, en definitiva, tienen que aspirar a ser general y prepararse. Yo quería ser general de carabinero. Estudié, me preparé, me especialicé, todo el tema. Y era capitán, era teniente. Pero ya había generales que me odiaban, no me querían. ¿Por qué? Porque les decía la firme, pues. Pero a mí me preguntaban y usted dice, sí, lógico, quiero ser general de carabinero. Quiero aportar, y más encima quiero tener este cargo, quiero estar a cargo de esta dirección, porque me gusta esto, esta área. Quédate callado. Y algunos que se quedan callados, ¿usted quiere ser general? No, 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 yo cumplo los 20 años de servicio y me voy con el quintal de harina. No, yo no quiero ser general, yo, como dijo Neuna, hasta comandante hay que ser tonto, y después coronel, tarán, chesam. Todos ahora alegan contra Ricardo Martínez, que estuvo callado, que esto, que esto otro. Bueno, lo dejaron ascender. Y llegó y ganó. Y no ascendió el que iba a ascender. Si están los audios que andan dando vuelta, prácticamente cosas que son. Pero ascendió. ¿Y dónde están las juntas calificadoras y todo el tema? Y después, él no le gustaba a Iturriaga, iba a ser otro. Y el presidente ascendió a Iturriaga. Y todos apostaron. ¿Se acuerdan acá cuando en el canal decían que no iba a ser Iturriaga y le dijimos va a ser Iturriaga? No, porque dijeron que el general era feliz y le dijo entonces a Piñera que él no estaba en guerra con nadie, entonces Piñera no va a ascender. ¿Y Piñera qué hizo? Lo ascendió. ¿Se acuerdan o no? Tuvimos un programa en este mismo canal hablando de ese tema, latamente. Y está Iturriaga. Y ahora el que ascienda o los ascensos este año van a ser mucho tratado de manejarse por la izquierda, po, para que le hayan dejando un general para que cuando ascienda como antes jefe y se vaya a Iturriaga, le quede uno más manejable. Veremos si lo logran. Si ustedes quieren saber más, métanse en la página del ejército y van a ver a usted, como antes jefe del ejército,
los generales de divisiones, los generales de brigada. Y vean, observen los currículos, las especialidades, quiénes son. Es público. Sí, sí. En Chile, mire, es tan divertido esto que siempre estamos alegando. Los cargos de los generales y los almirantes, todo es público. Y están ahí las unidades que comandaron. Pero los cargos de los terroristas no están en ninguna página web. No sale la foto. Los que cometen los atentados, los que acometen los asaltos, los narcotraficantes, ¿en qué página web están? Ah, me va a decir usted, en una ficha policial. Bueno, ese es el tema. Ese es el punto. Cacho te escucha y dice, el novio soldado conscripto fallecido de agonizante, el combate lo dimos la tropa. Claro, sí. O bueno, oficiales también. Me acuerdo, mire, el coronel Miguel Krasnov Marchenko está preso, ¿no? Tiene como 900 años de condena. Les tocó hacer un trabajo que yo no sé. Oye, yo quiero ser voluntario y meterme en este problema. Entonces, por eso que cuando él habla del ethos militar, y yo le insisto, no está siendo claro, porque no es ese tema. Él vulnera de esta forma el carácter. Fíjense que me quiero permitir leerle algo. No, no es esto. Bueno, ahí lo voy a ver. Pero antes le quiero decir una cosa. El documento del ethos premilitar habla para los institutos premilitares, que yo creo que deberían ser más en Chile, o sea, la enseñanza media hecha en escuelas premilitares. Habla de la templanza, habla de la justicia, la prudencia, el patriotismo, la abnegación, la familia, la disciplina, el valor, la lealtad, el respeto, bueno, en definitiva, todo lo que adornan a una persona de bien, todo eso. Eso es el verdadero de ethos militar, y está escrito en el 2015, y hay otro que se plantea después, en los primeros días de octubre del 2019. Curiosamente, antes que pasara esto, yo quiero buscar acá, el blog de don Hermógenes Pérez de Arce. No sé si usted lo han leído. Dice, chileno en la Universidad Católica miente. Hace cerca de 60 años apareció en el front de la Universidad Católica tomada un gigantesco lienzo blanco con letras rojas que decía chileno, el Mercurio miente. Ha llegado el momento de desplegar otro frente a la Universidad Católica, la nueva, de nuevo tomada, que diga chileno en la Universidad Católica miente. Veremos por qué. Dice, el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973, que todos ya saben lo que pasó, fue mundialmente leído y considerado, pero fue silenciado a partir del 11 de marzo de 1990 por connivencia de Elwin con la extrema izquierda. Eso hasta el 22 de agosto último, cuando la Cámara lo conmemoró y restableció en toda su vigencia y veracidad. Esto ha cambiado los términos del debate público, se restablece como verdad histórica que el régimen de Allende fue una dictadura, solo frustrada por el pronunciamiento del 11 de septiembre. Pero la opinión pública todavía no digiere esta verdad ocultada por más de 33 años porque ningún medio masivo osa publicar el acuerdo in extenso. Por otro lado, el actual caos reinante ha fortalecido la imagen de Pinochet. Digamos primero que el centenar de querellas intentadas por los comunistas en su contra en 2000 se tramitó una sola ante el juez Juan Guzmán, manipulado por el diputado Gutiérrez. Ella avanzó hasta el desafuero del entonces senador Pinochet, acordado por 13 votos contra 6 en la Corte Suprema. Pero ese fallo dejó a la vez afirme una verdad, que no era autor ni cómplice de delito, fue desaforado como encubridor, lo cual tampoco fue, como probé en mi libro La Verdad del Juicio Pinochet, nunca desmentido ni contradicho, y sí reconocido en su solidez por autores como Arturo Fontaine, Maldonado y Gonzalo Vidal Correa. Pero ahora el ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, publica un libro con la que no sorprendente complicidad del politizado rector de la UC, Ignacio Sánchez, libro que ya el año pasado fue desechado y excluido por el ejército de su página web. Ahí empieza la pelea. Yo lo refuté en ese LOR los días 2 y 4 de marzo del 2022, hace un año y medio, en el artículo titulado Grave desinformación en el ejército y el nuevo ejército enloda al viejo ejército. La pugna que genera esto, o sea, rompe el ethos militar. Es que la perversa tesis de Martínez es que Pinochet usó la comitiva de Arellano para matar gente e inculpar los regimientos locales. Esto fue probado falso en todos los casos, estoy leyendo textual, en caso. Pero Martínez, cuando le sacaron su libro del sitio web institucional, ahora ha querido insistir. Hay quien le asimila a otro ex comandante jefe detractor de Pinochet, Juan Emilio Scheire,
pero para mala suerte Martínez, Cheire sabe mejor que nadie que la tesis de su libro es falsa. Pues cuando él era teniente en la Serena, Arellano y el comandante del regimiento local estaban justamente cuando otro oficial por sí y ante sí sacó a 16 reos de la cárcel y lo fusiló. Cheire mismo me lo contó en un almuerzo con el almirante, del almirante Poisson. Peor aún, en este mismo lamentable libro que ayuda a resucitar al rector Sánchez, como comprobé circunstancialmente, el año pasado en este blog, Ricardo Martínez inculpa a Pinochet a la cometida de algo que lo sucedió en Copiapó, cuando ella todavía estaba en Santiago. Es lastimoso, mi ciudad natal, Copiapó, y veranea ya general Ricardo Martínez en Chavales. Estudió también, cuando ella todavía estaba en Santiago. Es lastimoso que el comentarista excomunista Sergio Muñoz Rivero, que suele escribir con objetividad en ex ante, ahora le atribuye seriedad a este texto tan erróneo, sobre todo que en particular existe el caso de traslado de reo en Copiapó, que terminó en intento de fuga y la consiguiente muerte de reos, todo en exclusiva responsabilidad personal local y ocurrido la noche antes de la comitiva de Arellano saliera de Santiago. Por cierto, basta leer el capítulo Copiapó, página 39 de mi libro del 2000, bestseller de este año y nunca contradicho la verdad del juicio de Pinochet, que puede adquirirse y bajarse en este lódice, para comprobar todas esas falsedades. Pero sin duda el daño reputacional más grave lo sufrió la Universidad Católica, casa de estudios supuestamente dedicada a contribuir a la ciencia y a la verdad, pero en cuya aula magna se oirá mañana mentirles descaradamente al país y el mundo al tratar de convencerlos de versiones desvirtuadas hasta por la propia Corte Suprema, que en su fallo del 8 de julio del 2000 descartó que Augusto Pinochet haya sido autor o cómplice de los hechos que le imputa el despreciable texto que la Universidad Católica se ha prestado para cohonestar. Es la visión de don Hermógenes Pérez de Arce, que nadie va a poder contradecir lo que una persona seria. Y además hay elementos que son así. Cheire era ayudante del regimiento Arica en La Serena, efectivamente. Me acuerdo que estaba el coronel Apostol, sí, parece que él era. En el caso de Copiapó hubo una fuga cerca del Polvorín hacia, si mal no me equivoco, la Cuesta Cardone, antes de... Y de una u otra manera, igual es complejo pensar que lo que ocurrió pueden haber habido exceso o no. Pero la responsabilidad penal es individual. ¿O ustedes creen que dentro de la doctrina y del etos militar de Chile estaba el subyugar a su propio pueblo? Perdónenme. Es como cuando he dicho que en Carabineros nosotros nos enseñan el grima bastones para defendernos, nunca va a pegarle a nadie. Y vean lo mismo que piensa el resto de lo que crea. Anoche yo estaba en una reunión de jefe oficial del Retiro Carabineros, conversábamos este tema. Yo dije, ¿a ustedes le enseñaron? No. Entonces, estudiamos derecho penal, derecho procesal penal. Se hablaba de los derechos humanos porque había documentos que se hacían clases. Pero resulta ahora que se ha transformado ahora en la miel, en el elixir. Y prácticamente toda la formación gira en torno a esto. Y los demás tienen clase de esto. Los que vulneran los derechos humanos del resto de los chilenos. No me quiero ir del tema. No me lo permitan. Porque el tema es otro. Pero tiene relación justo y precisamente ahora cuando vamos a conmemorar los 50 años. Y algunos lo van a conmemorar de una forma y otros de otra forma. Pero como siempre, porque mejor no quiero referirme a lo que pasó entre el señor Boric y el señor Piñera. No quiero ni hablar de eso, que se juntaron a conversar. El señor Boric, después que odiaba a Piñera, lo invitó primero a Paraguay, ahora lo invita a almorzar. Y en 2 o 3 días más van a estar ahí juntos preparando algo. ¿Por qué? Porque se necesitan. Pero hay una cosa, lo que sí está claro, que el cambio de timón del comandante y jefe del ejército, don Ricardo Martínez Melantó, se debe a un estado de necesidad tal que él no quería ser condenado, porque la ministra lo tenía aquí. Y ahí está el cambio, ahí viene la vuelta de mano, no hay otra. Ese es el contexto de lo que ocurre, porque funcionaba siempre como un tribuno romano, comando, paracaidista, primer antiguanesto, esto otro. Y entonces siempre va bueno. Actuó. Buen orador. Pero acá hubo un factor importante que de análisis es cuál es el principio de oportunidad y la motivación que hubo para este cambio. No ser perseguido judicialmente. Si estaba siendo procesado y que vaya a declarar, que no va a declarar, que esto otro se va antes. Cuando
¿Por qué no estuvo en el ejército y se lo planteó de tal forma de que yo voy a declarar y todo el tema y esto no es así, soy inocente? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que desvincular a una persona en una institución? Que es el mismo error que ocurre en Carabinero cuando uno tiene un problema, desvinculan a Crespo, a todo, a Luengo, Maturana, a todo, lo, Navarro, todo, no, se van. ¿Y por qué no pueden enfrentar desde la fila de la institución? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que dar esa señal? Entonces, ¿cuál es la señal para afuera? Ah, no, están involucrados porque los dieron de baja. Cuando no entiende que el otro, el excesivo buenismo, los tiene complicados. Ahí se rompe la verdadera doctrina, po. Vean lo que está pasando con el Monumento Carabinero. Ahora lo están limpiando. Lo mismo que ayer dijeron que era de cemento, que no importaba. Ahora limpiándolo ahí porque hay que aparecer en la televisión. Hay que despertar, amigos y amigas. Hay que darse cuenta que hay gente que está viviendo en la impostura, en un doble estándar, que no le interesa a la institución ni al ciudadano. Son individualistas. Ahora, muchos están diciendo que cuando era comandante en jefe, pensaban él, hacía esto. Ahora, bueno, está rodeado de ministros o de exministros. Está con poder, está con fuerza, les guste o no. Entonces, ¿cuál es la derivada de la doble intención? No sé, disculpe. Exacto, Alejandro Gutiérrez. Está haciendo mérito para que no lo condenen. Po. Porque si lo nombran ministro, no va a pasar nada. Y eso nos lleva... Primero voy a... ¿Tienes listo el video, Mr. Phil, de señor Sebastián Piñera Echeñique con don Gabriel Boric Font? Sí. Veamos este video, porque es parte del tema. Este es el ethos político. Esta es la doctrina política, el carácter político. Se cambian... Ojalá se cambiaran los calzoncillos como se cambian de mentalidad para hacer las costonteras. Escuchemos acá, por favor. Moneda, escuchamos las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera. Durante nuestros mandatos y ahora también lo hace el presidente Boric. Hemos conversado sobre lo que significa la conmemoración de los 50 años desde el quiebre de nuestra democracia. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que en Chile renovemos nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con la constitución, con las leyes, con el respeto al Estado de Derecho. Renovemos nuestro total y absoluto compromiso con el defensa y protección de los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia. Que también renovemos nuestro compromiso con la condena a la violencia, a todo tipo de violencia, que es un verdadero cáncer en nuestro país. Y finalmente, revivir los valores de la amistad cívica, del diálogo, de los buenos acuerdos. Por eso, en esta conmemoración de los 50 años tenemos dos opciones. Uno es conmemorar para repetir los mismos errores, querellas, odiosidades que tanto dolor y sufrimiento le significaron a las familias chilenas, no. Sí creo yo que es fundamental conmemorar para aprender de esos errores. Y se cometieron muchos errores, cometimos muchos errores, antes, durante y después del 11 de septiembre del 73. Antes, un gobierno del de la Unidad Popular que validó la violencia, que no respetó la Constitución y las leyes. Durante el bombardeo de La Moneda, que en un país democrático y civilizado la Fuerza Aérea bombardee el Palacio de Gobierno, es un tremendo error. Y después, los atropellos a los derechos humanos que se cometieron durante el gobierno militar y las restricciones y pérdidas de libertades. Eso es lo que queremos evitar que vuelva a ocurrir en Chile. Por eso aprender de los errores del pasado y mirar hacia adelante, sobre todo que Chile hoy día tiene tantos problemas. Problemas de seguridad, de estancamiento económico, de falta de empleo, problemas de salud, de educación, y al mismo tiempo tantas oportunidades. Chile está lleno de oportunidades. Podemos reemprender el camino hacia un país desarrollado, un desarrollo de verdad, que no es solamente ingreso per cápita, es un desarrollo integral, cuerpo y alma, un desarrollo inclusivo, que todos seamos parte de ese desarrollo, y un desarrollo sustentable, respetuoso de la naturaleza y de las generaciones futuras. Pero para reemprender ese camino tenemos que salir del pantano. El presidente hablaba ayer de un sistema eléctrico. Tenemos que salir de este pantano de enfrentamiento, de populismo, de odiosidad, de falta de diálogo. Y eso se logra con
buen diálogo, de buena voluntad. Y eso creo es lo que hemos tenido hoy día con el presidente. ¿Hará el llamado para que los partidos de Chile Vamos firmen este compromiso? ¿Usted va a hacer el llamado para que lo están hablando todo al mismo tiempo? ¿Usted haría el llamado? ¿Va a promover que los partidos políticos de Chile Vamos firmen esta declaración que ha promovido el presidente Gabriel? Yo creo que si hacemos una declaración que signifique renovar nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y las leyes, con el respeto al Estado de Derecho, también nuestro total y absoluto compromiso con el respeto a los derechos humanos, nuestro total y absoluto compromiso con condenar la violencia. Y la violencia tiene muchas caras. La violencia política, como la conocimos el 18 de octubre del año 2019, pero también el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. Y un compromiso total y absoluto con buscar nuevamente caminos que permitan mejorar la amistad cívica, la sana convivencia, el diálogo y los acuerdos. Esos cuatro compromisos yo los comparto absolutamente. Presidente, usted le manifestó. Ha mencionado el ambiente en torno a sus últimas declaraciones, diciendo, por ejemplo, hace un par de días, el tema de este ambiente eléctrico, también cuando dice que se invitó a los partidos de Chile Vamos al Plan Nacional de Búsqueda. Mire, en la vida importa el fondo y las formas. Los gestos son muy importantes. Yo espero que en un país que está tan dividido, tan convulsionado, tan confrontado, al menos en el mundo de la política, pues yo creo que la sociedad chilena está mucho más sana que la política. Es muy importante cuidar el fondo y las formas. Así que yo espero que de aquí al 11 de septiembre todos contribuyamos a unir a los chilenos y no a dividirlos. A mirar más el futuro y menos el pasado, a buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Presidente, usted le manifiesta su molestia por los dichos de los jefes. Están hablando varios al mismo tiempo. Presidente, usted le manifiesta su molestia por los dichos de los jefes. Está evaluando levantar el secreto del informe Valles, buscando mecanismos. ¿Lo conversaron? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese punto? Esto lo he conversado con el presidente Lagos, que a él le tocó establecer ese secreto. Y es para proteger a las víctimas. Y por tanto aquí las víctimas tiene la palabra. Muchas gracias. Le manifestó su molestia por los dichos de no frescar, como usted dijo en entrevista ayer, que no es juez el presidente de la República. Yo creo que es importante aprender que en democracia uno puede tener juicios políticos, pero cuando imputa delitos es un tema que le corresponde al Poder Judicial. Es muy importante que la separación de poderes no solamente exista en la Constitución, sino que también en las conductas diarias y especialmente de los que tienen las mayores responsabilidades. Muchas gracias, muchachos. Bueno, y entonces las palabras del expresidente Sebastián Piñera, estamos revisando precisamente con el... Bueno, si ustedes se dan cuenta, el mismo discurso siempre. Y recurren a la seguridad, al narcotráfico, esto. Batallón Chacabuco, vaya ahí yo. Cuando él habla de la moneda, no hubo un bombardeo. Técnicamente fue un ataque con rocket. Y muchos penetraron por las ventanas que se dispararon de los Hawker Hunters desde el Mapocho. Y fue precisamente para evitar la muerte de más chilenos, porque si era un ataque, un asalto de infantería, evidentemente iban a haber más muertos. Y por eso que el LIS estaba operando, los aviones salieron de Concepción. No fue un bombardeo. Como a este señor hay que decirle que no es lo mismo que la macro o la microeconomía en el área de él, que sabe. Y no es lo mismo volar en el helicóptero Robinson 44 que tenía que los de Carabineros. Si vive, ni es lo mismo, ¿cómo se llama este? Maremoto con Maripoto, ¿se acuerdan o no? Porque viven equivocándose, se equivocan de todo. Y se burlan de todos nosotros. Porque tienen el poder. Y el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como dijo muchos años atrás Lord Chesterfield. Entonces, si voy a leer el libro que me están recomendando, Gonza me dice, lea La Derrota Mundial de Salvador Borrego. Pero, ¿saben? Lo inentendible es que personas que se atacan todos los... Es el tema de los políticos. Uno cuando te pelea con alguien queda enojado, salve que alguien pide disculpas, alguna cosa... Pero se vive atacando y después arreglándose. Los políticos se viven atacando y arreglando. Sí, el ejercicio de la politella por estas personas es nefasto, es malo. Y todos nosotros mirando y observando.
Por supuesto que Lora Griselda, todo el 17 de diciembre íbamos a expresar. Quiero decirle, amigos, que por razones que estamos con el tema de Google, la encuesta del día de hoy está en el canal Legítima Defensa, que dicho sea de paso, tiene solamente 1.220 suscriptores. Para los efectos de visualización, para los canales que tienen movimiento, es poco. Entonces nos cuesta mucho que se visualice. Así que aquellos que quieren responder la encuesta, háganlo por favor y suscríbanse. Sería fantástico porque así aumentamos. Y evidentemente que después, si me votan este canal nuevamente, puedo transmitir por Legítima Defensa. Y por eso que se hizo Legítima Defensa Chile. Por eso se hizo ese canal. Y el banner para entrar directo, pinchan ahí en el chat del canal en el que estamos ahora, que es Jorge Aguirre Jeves, o Don Jorge. Pero en definitiva, abordamos el tema del lanzamiento del libro, de lo que dijo el capitán Harvey y todo el tema, pero ¿qué es lo que pasa entonces con las causas judiciales? ¿Por qué esta necesidad de aparecer de una otra manera? Porque él dice, yo soy un general republicano. Primero, cuando uno alardea, dime qué alardea y te diré qué carece. Cuando uno dice lo que es porque no lo es. Como cuando uno en la casa dice, aquí mando yo. Ese que dice aquí mando yo no manda. En mi casa se hace lo que yo quiero, no se hace nada. Porque el que verdaderamente manda, dirige, controla, no necesita decirlo. Es como el amor. No necesita andar diciendo, Carlos, es que yo te amo, ¿eh? Es que yo te amo. Dime que me ama. Y toda la discusión, ¿por qué? Porque son inseguridades. O se ama o no se ama. Y con claras demostraciones, no con solamente palabras. En la política debería ser lo mismo, pero en el arte militar, así es. Actividades, acciones, entrenamiento. Y no que me contaron, que me dijeron aquella. Y vuelvo a lo que hablé la primera vez que salía en este libro, que le insisto, si lo pueden ver, Grandes Generales de la Historia, es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno porque en definitiva nos muestra y desnuda prácticamente cómo fue cada general en su tiempo. En las diferentes guerras y también en los indígenas, los latinoamericanos, y de una u otra manera nos va enseñando cuál fue su aporte, y es de muy fácil lectura y es entretenido, tiene mucha gráfica, muchas fotos, y uno se da cuenta que hay personas que fueron admirables en su tiempo, en su espacio, y salieron las cosas. Pero aquí sale Napoleón, el corso, a los 27 años era general, fuera del arma de artillería. Y este corso tenía varias citas. Una de ellas decía, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Pero a mí la que más me gustaba era que decía, en cada mochila, no trimejista. No hay. Ya lo había dicho antes, pero no hay. No hay, fundamentalmente porque los generales de los ejércitos chilenos no han estado últimamente y mucho tiempo en guerras importantes. Pero Napoleón tenía un dicho que me gustaba a mí, me dijo. Decía, en cada mochila de un soldado hay un bastón de general. Un bastón de mando. En alusión a que cualquiera persona que sea un soldado, un combatiente bueno, podía tener no solamente la aspiración, sino que el mérito de llegar arriba, a dirigir, a comandar. Porque eso es lo que hace un general. Dirige, comanda. Y en diferentes grados. El cabo, el sargento, su oficial mayor, subteniente, o alférez, teniente, capitán, y así en diferentes grados. Va mandando unidades más grandes y tiene que ir estudiando y preparándose y todo. Porque si no, lo lleva a la derrota. Perú tenía un gran coronel, coronel Bolognesi, que defendió la plaza de Arica. Y murió. Avelino Cáceres, la sierra, le dio harta complicación al ejército. Tenían, bueno, pero a veces ven problemas con los soldados, problemas en la logística, problemas con los políticos. Chile en la década de los 60 no tenía cartuchos, en la época de Frei Montalva no había munición para nuestros rifles y fusiles. No había. Después todo lo que nos vino con la enmienda Kennedy, no había, y eso lo sabían los argentinos, los peruanos, los bolivianos, nuestros profesores, lo sabían. Pero el mundo estaba en otro trance. Estaba en otra mirada. Vieron la película de Napoleón dirigida por el director de Gladiador. O sea, ojalá sea buena. Bueno, entonces,
cuando estamos en este problema y uno dice, bueno, ¿qué sucede? Ya tenemos el contexto, a quién afecta o a quién no, pero en definitiva, cuando una persona escribe un libro y quiere trascender y que otros sepan o se enteren de lo que él vivió, es diferente a si él hubiera vivido los instantes previos al 11 de septiembre 73 y el 11 de septiembre mismo. Y no lo vivió. No lo vivió. Y bien por él. Porque igual puede haber sido ingrato. Pero eso no le da el derecho de decir nosotros, el tema de los derechos humanos y nos equivocamos. Porque está hablando en función ya como comandante en jefe del ejército. Ya no es alférez, no es subteniente o teniente. Tuvo el mando completo. ¿Y por qué no lo hizo cuando en su primer año de mandato? Y ahí hay un problema de claridad con lo que ha pasado con otro. Entonces, ha generado tal problema. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué fue lo que lo cambió? Bueno, lo que lo cambió está asociado a un personaje que se llama la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, que el cheque le gustaba en el ejército por un problema que había tenido su hermanastro, que estuvo en la CNI y todo el tema, en la cual ella no se quiso meter mucho entre paréntesis, ¿eh? Porque también la voy a contaminar para los efectos que está haciendo. Pero ella tenía procesado a los cuatro excomandantes y jefes del ejército. Tuvo más de 6-7 años en esto, investigando, procesó en definitiva 68 y no había muchas condenas, ¿no? Pero cuando tenía que terminar su periodo, pues que hay que decirlo, la ministra, que es muy buena moza, entre paréntesis, se ve muy joven, no quería irse. Y me contó un pajarito que cómo se iba a ir, si el propio ministro Carroza, que Carroza igual le ha dado duro a los militares, en el pleno, porque tuvo 7 ministros que la apoyaron en la Corte Suprema, dijo, esta ministra lleva entre casi parte, va a llegar a los 10 años, y no pasa nada con ella. Tiene 2 sueldos, tiene auto, tiene escolta, y más encima en el periodo que estaba en la Corte Marcial, estaba en comisión de servicio de la Corte Marcial, hizo un doctorado, tuvo tiempo para hacer un doctorado. ¿Ustedes entienden eso, que un ministro tenga tiempo para hacer un doctorado? Pregúntenle a los demás ministros de las Cortes si hayan podido hacer un doctorado en Derecho. Y lo hizo. Y cuando le dicen que se va, ¿por qué? Porque el Consejo de Defensa del Estado pide que no se vaya y que le den un tiempo más. Sentencia condenatoria a 10 uniformados por el caso que todos saben. Ahí se apuró. O sea, en 24-48 horas sacó ese tema. Entonces, lógico que hay un problema, un desajuste entre esto. Yo soy tremendamente respetuoso del Poder Judicial. Tremendo. Conozco jueces, ministros, trabajé con ministros excelentes. No tengo nada que decir. Pero hay algunos que parece que le tienen a ver en la frente y miran para atrás, ¿no? Se salen de los contextos o utilizan el contexto de lo que se vio como una cuestión jurídica y empiezan que el secuestro permanente, que esto otro. Como le dicen por ahí, como lo dijo un propio ministro, ficciones jurídicas. Miren lo que le pasa al coronel Julio Castañer. ¿Qué evidencia, qué elementos hay en su contra para lograr incriminarlo? Ahí está. Y sin embargo los otros vienen haciendo... Entonces, este aderezo que viene sirve para limpiar la imagen un poco del tema del libro. Porque nosotros los chilenos parece que vivimos más de la imagen de lo que es la esencia del ser humano por dentro. Por eso cuando se cae una persona que es famosa, un periodista, viste que no era tan bueno, no puede tener un dicón social. Viste que él hacía esto, viste que él hacía esto otro. Y siempre tratamos de arreglar las cosas a la pinta nuestra y nos va mal. Por ejemplo, se crea ahora un banco, no tiene nada que ver con el tema, pero usted, para que los extranjeros legales o ilegales puedan sacar sus cuentas, tener sus platas, etc. Un banco para ellos. Hoy día hablamos con Mr. Seal. Oye, el lavadero de dinero, el lavado activo que va a ser impresionante. Bo. Otro Panamá más, como dice él.
Tadeo de Vicente dice: ¿conocen el canal en YouTube, canal Apoyo a Carabinero? Sí, hay uno que es Yo Apoyo y otro que es Apoyo a Carabinero. Sí, lo conocemos acá, este indistinguido. Los chilenos afligidos tasando el asado del 18 y estamos a punto de perder nuestra patria. Tasado, pensando, claro. Es complejo. Pero, con toda honestidad, a nosotros, qué pasó, brillante, Ulises Alfa, brillante general Nilo Floyd Buxton, líder del Teatro Operaciones Austral, 1978. Ulises, claro, el TOA, el Teatro Operaciones Austral. Jorge Enrique, ese banco va a tener un financiamiento mixto. Gente de acá y gente de la Oscar November Uniform, que tiene oficina en Nueva York. Exacto, Marco el Solar. Entonces, nosotros andamos preocupados por las tonteras y miren todo lo que está pasando. Gracias a María Teresa Dufort. Entonces, cuando recurrimos a esto del libro, hay muchas cosas que están pasando que nosotros no nos damos cuenta. Le voy a poner un candy. Un candy. Vean este video. Universidad Arcis demolía, se le metieron cualquier cantidad de millones, pero igual se fue la quiebra, quedó, se emplanó y el terreno se lo fijó, qué raro, los mismos dueños de la Universidad Arcis, y ahora construyeron esto maravilloso, hasta con jardín infantil para los habitantes, excelente. Se dan cuenta, entre las calles Erasmo Escala por el norte, Sotomayor por el oriente, Romero por el sur y Libertad por el poniente. Permiso para hacer una calle a una inmobiliaria por el medio. Fue dado, obvio, por la señorita alcaldesa del mismo partido. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y cómo meten estos goles? ¿Cómo nadie hace nada? ¿Cómo nadie reclama? Y ese es el punto. El otro video lo voy a poner de inmediato, presentar, porque llegó de otro formato. Me avisa si viene con sonido ya. Saca el banner. Eso. Escuchen. Dos cuadras y miren, hicieron una calle. Hicieron una calle. Este no existía. ¿Qué nombre le van a poner a la calle? Teller. Gracias, por favor, es con su hijo. Hagamos apuesta. Querido amigo, ¿qué nombre le van a poner a la calle? ¿Teller o no? ¿Ah? Aquí estamos con ustedes. Miren lo que hicieron. Tremenda obra inmobiliaria. Bueno, partido con más plata en Chile. Entonces, los elementos distractores sí están calladitos con el tema del banco de inmigrantes. Los detractores que hay son muchos. Los distractores, perdón. Y por el lado, los ejércitos del silencio trabajando. Por ejemplo, me imagino que esto lo saben. Por primera vez en 20 años, se sacan 400 millones de dólares de utilidad de la petrolera NAP. 400 millones de dólares. Aquí está. Comenzó a escasear la plata en la arca del gobierno y el presidente Boric, no hay otra explicación para el retiro de 400 millones de dólares, no de pesos, de las utilidades de la empresa nacional de petróleo que hará el mandatario para llenar la billetera fiscal. Esto está en el diario financiero. Transferencia directa de la petrolera es inédita.
¿Qué tenemos que decir a esto? Entonces, ¿dónde está el ethos político, el ethos gubernamental, ya que están haciendo alusión al ethos, se están metiendo con un tema? ¿Y eso saben por qué? Porque en Chile no reina la filosofía, el amor al conocimiento. En Chile reina la filodoxia. Estamos llenos de filodoxos, amantes de la opinión, personas que adoran, veneran la opinión. De eso estamos llenos. ¿Nos va a extrañar entonces el libro? Y les quiero decir que el nombre del libro está mal puesto, porque dice el ejército de todos los chilenos. No puede llamarse así porque el ejército ya no es de todos los chilenos. Si los chilenos ya no están en el ejército, no existe el SMO, no existe el servicio militar obligatorio, ni los tiros de los reservistas del fin de semana, ni nos juntamos. Suiza, un país que no tiene ejército, tiene reservistas. Y la gente va, o voluntario, a disparar y tienen los fusiles. Israel, todos hacen el servicio militar. En Estados Unidos, servicio militar. En Estados Unidos metieron preso a Cassius Clay, que se cambió el nombre de Mohamed Ali, porque no quiso ir a la guerra, porque era objetor de conciencia, porque se hizo musulmán, y por eso que se hizo musulmán, para no ir a la guerra de Vietnam. Preso lo metieron, y le quitaron el título mundial. Y nosotros acá, un tonto que tenemos, un tonto que orina en el tiesto, afuera de la cenica, quería orinar en un casco militar, weón. Y después que lo increpa, después, ay, mi general, ¿cómo está? Le da la mano. Entonces, esa cuestión no puede ser. Eso es lo que nos tiene mal a nosotros los chilenos. Los libros son caros. ¿Quién pagó el libro? Yo no he podido sacar mi libro, el otro, porque no tengo plata, porque hay que pagar en la imprenta, porque las editoriales no pescan, po, weón. Las editoriales zurdas chicas que cobran más barato no me pescan con el libro. Este libro lo saqué yo, lo pagué yo. No me ayudó ninguna editorial. Y el otro igual. ¿Por qué? Porque son temáticas que no les interesan. Pero si uno va a hablar de un morbo, de una cuestión cochina o una novela así media extraña, de ahí, pero... Eso es lo que sucede. Bueno, no puede ser el ejército chileno porque ya no se hace, entiendan, prácticamente la gente no tiene interés en defender su país, su patria. No, Solange, si no se trata de eso, sí. Tampoco estoy pidiendo plata, ni mucho menos, le agradezco. Pero es la realidad. Entonces el libro va a causar escozor, porque desgraciadamente muchas de las cosas, yo lo terminé escribiendo en 2019, muchas de las cosas que escribí en el libro están pasando ahora. Sí, son rollerizos los que le publican a Milei, a Nicolás. Sí. Sí, todo. Todo. Bueno, pero fue el propio Mario Carroza, ministro, que le paró la pelota, le chancó la pelota a la Romy Rutherford. Y eso provocó más complicación y todo el tema. Esa es la cuestión. Entonces, está la raya, weón. Yo tengo mi bandera chilena puesta a tope todos los días del año, gracias a que ahora no hay restricción para hacerlo. A mí me gusta. A mí me gusta mi bandera. Y respeto que a otro de otro país le guste su bandera. Pero ustedes no saben cómo sufrí yo y como mucho usted cuando una señora se la sacaba del trasero, weón. Me dio una gana presentarle el Aguirre Chico, weón. Perdónenme la expresión. Porque eso es lo que se merece, weón. Hoy se andaba chapeando. Hoy día estaba con unas personas conversando que venden fierro y todo el tema, weón. De hablando de este banco, del banco extranjero, weón. Y yo le he hablado de este sentimiento, weón. ¿Qué sienten ustedes con la cuestión de los extranjeros que vienen, que le dan todo esto, otro? Y gente de trabajo, pues, estamos mal, pues, weón. Y bueno, ¿y qué hacen ustedes? Es que no sabemos qué hacer. Y efectivamente hay gente que no sabe qué hacer. Lindo sueño, mi querido amigo. Yo me encargué de Santiago uno,
Patagonia Australis, unos planos, unos mapas, incluso anterior a cuando andaban los bucaneros dibujando acá en las costas, de cómo era Chile antiguamente, la Capitanía General del Reino de Chile. Efectivamente. 100 leguas a lo ancho. Cuando Mendoza se fundó, Mendoza, andaban a comprar los chilenos aceites, se fundó desde Santiago, en honor al gobernador. Sí, pues Jorge Enrique, claro. Entonces, el terreno estaba propicio, y como dijo recién el doctor Vargas, respecto a la oportunidad, lo que pasa es que si era inoportuno o no, es por el tema de la fecha, que debe tener cierta concordia con nosotros, porque si se va a escribir una cuestión que verdaderamente nos una y sirva, y yo creo que está bien, pero cuando vamos a hacer una profilaxis ideológica cognitiva de un tema que afecta y que sensibiliza utilizando la palabra detenido desaparecido y el derecho, que yo estoy de acuerdo que también la gente tiene derecho a hacerlo, pero bueno, y él como comandante en jefe, ¿por qué no se dedicó a recabar información si es que la había para eso, o la que tuvo por año? ¿Si estaba en esa postura? ¿O era solo amor y no buenas razones? Llamar a los excomandantes y decirle, oye, busquemos esta cuestión. Yo quiero negociar Punta Peuco, pero demos también una señal, no sé. Entraba y complica el ejército actual. Y él ya fue. Fue comandante jefe. Le toca a otro. Tiene que dejar al general Iturriaga tranquilo. De eso tiene que... tiene que darle... Que fue subalterno de él por lo demás. Entonces... Esta situación que pasa, y que por eso que el capitán Harvey lo critica, porque no le solucionaron su problema, y seguramente van a salir otros casos más, es por eso. Porque dice, esta persona está libre y espontáneamente dando a conocer algo en circunstancias que no hizo lo que tenía que haber hecho en tal oportunidad. O dijo tal cosa precisamente cuando pensaba de otra manera diferente. ¿Por qué cambió la forma de pensar? Se asustó. Entonces, el ataque a la doctrina del ejército chileno, a nuestro ejército, porque nosotros queremos al ejército, nos afecta. Yo sé que a todos ustedes los que están acá les afecta, y los que después nos ven en diferido, nos molesta, nos da rabia. Esas manipulaciones, ese movimiento de muñeca, no es bueno. Está bien que esté con los pesos pesados políticos, con Miragallo, con el Burgos, con el Borde, y va el otro que es ministro. Está bien, está bien. Pero los pantalones para meterse ahí con Antonio Gea y gritarle todo lo que le dijo, no cualquiera lo hace. Y eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que hay cosas que no se entienden, porque sabe que nadie las ha aclarado. ¿Quién ha aclarado derechamente lo que pasó con el general Carlos Prat en Argentina y antes cuando estaba acá y lo que le tocó ver y hacer? Lo que realmente pasó con Canciller Letelier y cuando estuvo preso allá en Isla Dawson y todo el tema que se hace. O Bernardo Leighton. Porque muchos se preguntan, ¿lo habrá sabido mi jefe Pinochet? ¿Lo habrá contado a arrancar de tarro como lo que pasó en Copiapó con el comandante que andaba a cargo? Y no el general. Cuesta pensar de que hay una arrancada de tarro. Yo les quiero confidenciar algo. Yo tuve al mando una comisaría compleja. Tenía 12 cuarteles y destacamentos. 12. Y tenía exiguo 128 carabineros. Estaba debajo de la dotación. 5 comunas. Y no me daban más carabineros. Porque como a mí no me querían, no me daban más carabineros. Entonces yo pasaba hartas rondas en la noche. Y un día el chofer, el sargento Juan Ajeman Rival, me dice, oiga, mi mayor, me dice, ¿hasta cuándo vamos a hacer de ronda? Que vamos a Trebol, que vamos a Nehuentúe, vamos a... También dijo, no, con lo único que nos encontramos a las 8 de la mañana con los conejos que se cruzan en el camino, si no anda nadie. Pero andamos de ronda. Llegamos a los cuarteles, a las chimeneitas chiquititas ahí. Frío, los carabineros, ¿cómo están? Donado, tomemos un café, conversemos, ¿cómo están? Sí, estamos bien, estamos más o menos, estamos esto, estamos otro. Pero me decía una golondrina, no hace verano, pero no importa, sigamos. Iba harto, y un día le dije, ¿sabes qué más? Tú tienes razón.
A mí nadie me dice o me ordena que haga ronda en mi sector, porque para eso hay un oficial de ronda, en fin. Pero uno lo hace por convicción. Pero yo ahora, esta semana no voy a hacer ronda. Voy a ver qué pasa. Entonces cuando en la mañana, estaba a las 7 de la mañana en la oficina para ver las novedades, porque tienen que estar, los partes tienen que salir temprano, ver las minutas telefónicas y todo. Yo llegué y decía, señores, pregunten las novedades de los cuarteles, o los, yo la escuchaba, ¿cómo se portaron la noche? No, bien, 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 bien. Y un día, cito a los jefes de destacamento, todo el tema, digo, oiga, ¿qué hicieron anoche? Cero enojado. Se miran. Y uno le decía así a los ojos. Entonces dijo, ¿cómo subo mi mayor? Ya, pero ¿qué hicieron, po? Nada que cómo subo. ¿Cómo lo arreglaron? El furgón había chocado en la noche. No le habían dado cuenta a nadie. Y como se hace sumario investigación, lo arreglaron durante la noche con el taller. Y el día siguiente ya estaba arreglado. Porque se había querido una investigación, un sumario. Oye, ¿no habrá quedado alguien lesionado? Le dije yo, ¿no? Solucionar el problema. Entonces, si yo no hubiera dado esta metodología, no me entero nunca que se chocaron el furgón. Y no se entera uno lo que hacen los subalternos en la noche, porque en la noche todos los gatos son negros. Y hay cosas que uno como jefe no sabe. Yo no podía controlar verdaderamente, completamente a 128 con un sector complejo. Imagínese cuando son miles de hombres. Y por eso existen los escalones de mando. Y por eso existen las responsabilidades individuales y de mando, y la cadena de mando. Y eso pasa en Codelco, en los señores de NAP, en los señores de la mina escondida, entidades públicas, privadas, y pasan los colegios. El director de la escuela sabe toda la materia que pasan los profesores y no están todas las salas. Y un profesor le enseña la historia de Chile como quiere, la matemática como quiere, y el TEDE y el TODE. El otro día en el colegio, ¿cómo se llama? Pero de Valdivia, del centro, estaban hablando con los colegios de inferiores, con los cursos inferiores, sobre la pena de muerte, güey. Cabros que no tienen formación jurídica hablando sobre la pena de muerte. Entonces, en estos debates que hay, competencia, entonces uno tenía que estar a favor de la pena de muerte y otro en contra. ¿Y qué debate? ¿Y quién le contaba qué es lo que es una pena, qué es una sanción, por qué existe la pena de muerte? ¿Qué pasó, Mr. C? ¿Me está llamando? ¿Cómo que hace así? ¿Ah? A mí la profe Castellano en el año 2002-2003 nos hacía hacer esos debates. Sí, pero ¿por qué tema? Eso mismo. De la muerte. Ah, sí. Entonces están comiendo la tontera. ¿Y aprendiste qué es lo que es la pena de muerte, no? Sí, ya lo sabía de antes. Mi papá me enseñó. Carolina Reyes dice, yo no entendí nada de ese video. No sé de qué video se tratará. ¿Por qué hemos puesto harto? No creo que sea el video de lo que pasó en la Universidad Católica, cuando echan a Ojea Torren. Bueno, así es Jorge Enrique, tiene un día un discurso desborde y otro día tiene otro. Qué lamentable. A ver, poneme la anterior, a ver. Pero un buen líder siempre está con su gente y sabe lo que se cuece. Es que eso no es un tema de liderazgo trimejista. El liderazgo es la conducción, pero la naturaleza humana está compuesta con lo que te manda la dirección de personal. Porque tú tienes gente que a veces no son buenas personas, son antisistémicas, atornillan al revés. Y tú tienes el mecanismo de opillarlo flagrante, que te informe un ciudadano con un reclamo, o que te encuentre otro subalterno. No tiene otra opción. Los demás cagüín. Al River dice, mi hijo de 5 años llegó hoy del colegio diciendo que una mujer se podía casar con otra. Le explicamos que no, que eso está mal. Claro. Bueno, entonces, en un país donde está pasando esto, y se presenta un libro de estas características, ¿qué sucede? A ver, Jorge Yarán dice, ¿ustedes van a hacer algún programa a los 50 años con la verdad y algún nuevo antecedente que no sabemos, así como lo que pasó con las cajas que tienen hace 22 años? ¡Ah! Ese tema. las cajas que tienen hace 22 años, sí. De los restos. Ese es un cacho terrible en cuanto a la información que se maneja. Hay responsabilidad suprema en eso.
Sí, por supuesto que hay que hacer un programa bueno sobre los50 años, pero darle la mirada más de la verdad. Jorge Enrique, si mi tío falleció escoltando al presidente Lago un 20 de mayo en la noche en un día de lluvia. Oficial. Jorge Contreras, ninguna autoridad se fue a su funeral. Qué lamentable, ¿eh? Que no hayan ido al funeral. Bueno, eso sucede porque a veces no le tienen cariño a la gente. Sí, es mentira. Es un show. Vamos a ver qué pasa con la constitución. Acuérdense, el 17. ¿Cómo estamos con el chat de legítima defensa, Mr. Sil? 187 votos. Está poquito. Si tenemos 603, 188 personas contestaron la encuesta. Hoy están flojitos. Sí, mira, Abraham, desborde está la presentación del libro y uso la palabra. Exacto. Jorge Galán, por supuesto. 128, no 100, eran 8 más, no 120. Claro que hay más cosas. Por eso que le digo, si uno tiene que procurarse los mecanismos, entonces los estilos de liderazgo se hacen. Para mí era más importante no tener licencias médicas con la gente, po, que la gente no se sintiera estresada, que bajara la licencia médica, por ejemplo, porque una licencia médica le echa a perder una unidad completa. Hay varias cosas que uno tiene que entender. Llegó Ana Vilés. Y Sáhara. ¿Sabe qué? Yo averigüé y Ricardo Martínez fue un militar reglamentario, bueno, en su carrera, cumplió, pero hubo otros elementos que gatillaron esto. Y ahí es donde se tiene que dar cuenta la gente, porque en definitiva escaló hasta lo más grande que podíamos, como antes jefe del ejército, ese es el tema. Y le insisto. Si uno se mete y ve la historia de los comandantes y jefes del ejército, ha habido de todo. Y de otras instituciones también, de todo. Por ejemplo, me llamaba la atención cuando puse los mejores generales, no estaba Bonilla, o había varios que no existían. Eso no puede ser. Así es, pues. Están llenos de licencias médicas, después los echan y andan peleando. Estamos en un contexto complejo, hay que entenderlo. El asunto del libro es una parte de este cocaví político, esta juguera, porque se está planteando en un rol, en una situación. Ahí está, legítima defensa, acá está la encuesta. Por favor. Ahí está. Sí, son tan amables. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos tantas novedades que llegan a ser compleja. ¿Cómo se llama? Considerarla en esto, porque cuando uno dice vamos a ¿qué pasó con Brasil? Ah, Doris Uribe de Brasil, buenas noches. Buenas noches, querida amiga. Cuando uno dice ¿qué vamos a hacer para manejar esto, para ordenarlo? Es complejo, porque el libro, nos guste o no, generaba polémica ya con el solo hecho de plantearlo. Acá está, un general, un ejército, todo. Y mire, está blanco, no tiene ninguna imagen a ex comandante en jefe del ejército de Chile. Entonces yo le insisto, conforme a lo que yo veo, para mí no es el ejército de todo, ni tampoco para todo. Porque todos no están comprometidos. Yo hablaba con gente que ha hecho servicio militar y me decían, no, si alguna no me pasan ni fusiles. Estamos preparados. Fíjate que es tan complejo esto que critican a los militares que, estando acá en la Araucanía, no usaron sus armas porque no detectaron el blanco que tenían que dispararle. Las Fuerzas Armadas, y especialmente el ejército, como fuerza de tropa de infantería o física, porque puede también andar artillero y todo el tema. Si uno no la va a usar como corresponde, mejor no la saque.
Mila Brand dice, Bonilla, hermano del general Bonilla, que murió en un accidente en helicóptero. El general Bonilla de Ejército, que fue ministro del Interior, murió cuando se cayó un helicóptero Puma en la década de los 70. Sí, efectivamente. Pero no sé si será hermano de... o estará confundiendo con otro Bonilla. Exacto, parece un folleto sin identidad el libro, correcto. Y es preciso, y esos dos puntos negros no sé por qué son. Pero en definitiva, ¿se dan cuenta ustedes que si usted va a sacar a las tropas a la calle y no las va a ocupar, se ve como el libro vacío? Bien, Rodrigo, que sabe. ¿Mejor no hacerlo? No las saquen. Elvin Rommel tuvo ese respaldo a los soldados y así otros generales como los aliados. Pato, es lógico. George S. Patton y Elvin Rommel, grandes generales. Renzo Gustavo, a ver qué pregunta. ¿Usted quería ser general más de la doctrina del general Stange o más tipo de Hernández? No, ninguno de los dos tuvo doctrina. La doctrina institucional de Stange era la que siempre tuvo Carabinero. Los que ellos tenían estilos de mando diferentes. La del general Stange era más impersonal, más germanófila, más del cumplimiento y de la seriedad. Y la que ejerció el general José Alejandro Bernales Ramírez era más personal, pero el problema que tenía que era muy de camarilla. Por ejemplo, el general Bernales le daba mucha importancia a los encuentros matrimoniales, o sea, el que no era casado, estaba separado, estaba complicado, se iba prácticamente en la institución, que es otro tema. Entonces, la gente, como no tiene información y como es el general del pueblo, no quiere tampoco hablar de estos temas. Pero si uno habla de la situación como corresponde, del ethos policial, evidentemente que la doctrina es institucional. La doctrina no es del general director de turno. El sello que le imprime el general de turno es para los efectos de las actividades, de las acciones y de la obra que hace. Por ejemplo, Bernales, lo bueno que tenía, que defendía a sus carabineros, sobre todo visiblemente, ante los ataques y los atentados. Él, habiendo sido el mecenas del general Bruno Villalobos, no habría permitido lo que pasó con Bruno Villalobos, y menos con Rosa con respecto al 18 de octubre. Eso ténganlo claro, que Bernal habría sido duro en eso. En eso yo no me pierdo, en materia de la información, de la inteligencia, no me pierdo. Pero en el factor humano tenía esa debilidad de rodearse de oficiales que no era muy buenito, no era muy bueno. Ahí el que salvaba harto era Ricardo Ross Cugal, del amigo mío, que desgraciadamente falleció en el accidente aéreo en Panamá. En cambio, Stange era más, como más cuadrado, era muy serio, era muy respetuoso, tenía otro tema. Y así sucesivamente. Por ejemplo, todos dicen que Jean Mendoza y Allende se recibió mal, el Jean Rachero, que Mendoza era arroz graneado, que Mendoza era tonto. Mendoza no tenía un pelo tonto, era cazurro, vivaracho. Lo que pasa es que era de un perfil más bajo nomás. Era hábil, era cazurro. Y después ya se echó a perder la cuestión. Ya con el general Ugarte, ahí ya... Ahí murió Carabinero. Cuando el general Cordero se fue al Congreso como senador designado, estuvo 2 años nomás, le gustó que quedara su compañero Curso, y ahí ya se chacreó Carabinero. Ahí ya después vino Cienfuegos, que también sale y general y político y todo eso. Pero si ustedes se dan cuenta del libro, ¿qué me están mandando acá? Gracias a los que me mandan. Coronel Martínez mandó un video. ¿Y ahí? Me estoy cargando. Allá. Perfecto. Pero igual tenemos un video sorpresa más rato. Antes que se nos quedan dormidos y se nos enojen algunos ya, porque como es bien, así está hablando tontera ya este señor. Bueno, entonces eso fue lo que pasó con este tema, con este libro. Yo confío en el ejército de Chile. Sé que lo están pasando mal, sé que hay gente que está adentro complicada. Tenemos que cuidar a nuestro ejército, al ejército, y hacer que se sientan ellos como el ejército de los chilenos, y no porque lo hizo un libro, sino porque lo hice la realidad. A mi juicio, nosotros deberíamos volver a tener servicio militar obligatorio, no podemos tener el lujo
de no tener una reserva y de ser pasivo en esto, si vamos a estar siempre con problemas. Nosotros tenemos que tener, tal vez flexibilizar y que sea mejor la instrucción y todo el tema. Bo. Yo no entiendo lo que les pasó el otro día a la gente especializada de Santiago, curso de avalancha, montaña y todo el tema, que tienen 5 sujetos que eran patos malos, los dejan ir porque no, que no tienen nada, y después le presentan un reclamo infundado y ahí los tienen procesados. Ricardo, exacto, Mendoza era ladino. ¿Ah? Ahí tiene usted a mi coronel afuera, que no ascendió a general. Brillante. ¿Ah? Preparado. Más encima dominaba una parte que no tenía ningún oficial, el tema de los perros, ¿se acuerdan? Los perros, ¿eh? Instructor y todo. Y de su curso de él ascendieron algunos que les tiran la piedra en la frente y miran para atrás. Así está con tiempo. La declaración del general Lee, un acierto periodístico, una deslealtad para el tema de la Fuerza Armada, pero en definitiva revela y refleja lo que era y lo que se vivía. O sea, hubo una divina boliviana que dijo en Chile, de las 4 espadas, una se alzará contra las otras 3, y se lo atribuyen. Ah, sí, ese video lo vi. Da vuelta, pónganlo nomás. Eso es el Linares. Ese video que viene, ¿no? Sí. Claro. Entonces, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver este video, muy bueno, muy pertinente. Corre video. Quiero agradecer en nombre de la ciudad, pero particularmente de ambos cajones precordilleranos, la presencia del general y comandante Iturriaga, comandante en jefe del ejército, del coronel de nuestra escuela de artillería, don Rodrigo Serrano, de la teniente que nos acompaña y esta unidad de formación, porque pudimos llegar gracias a 3 camiones del ejército con ayuda humanitaria al corazón del río Achigüero, que es el cajón de Pejerrey. También le dimos a conocer lo que es el kilómetro 27,4, donde está Carrizal, donde también el ejército va a colaborar. Durante esta semana he tenido la responsabilidad de recorrer las diferentes ciudades para ver cómo el ejército presente en esta emergencia puede seguir cooperando. Cada ciudad tiene una realidad distinta. Algunas tienen problemas de conectividad, otras han tenido problemas de inundación. Así que, alcalde, parte de la revista es ver cómo están mis soldados y qué más podemos necesitar. Aprovechar de mandarle un saludo afectuoso a todos los hombres y mujeres que están hoy día desplegados del ejército. Estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo y vamos a seguir apoyando a nuestra gente cada vez que lo necesite. Bueno, el video es parte de la situación de la casa. No, esta carta no va a mostrar nada más allá. Mario Rafael Moreno. Juan Carlos Fernández, ¿tiene usted una información sobre las armas que tienen los...? De algunas armas, sí. De algunas armas en los lugares más o menos que estarían y que no se accionaba. Por ejemplo, ahí en la zona de Yeyuyeu, bajo el fango, en el fango acuoso, estarían un armamento guardado. En Puerto Montt, en un container. En algunas localidades como la Temucuy, claro, claro. Y otras más en barretines guardados, ahí en Coicoy, Lobería, que nosotros pidimos los recursos en su oportunidad para pagar a un informante y después lo mataron. El jefe Villalobos, cuando le entró inteligencia, no quiso aportar eso. Claro, y la PDI. Y de hecho se ha estado recuperando armamento. Los armamentos los van cambiando. ¿Eh? Chilo dice 97541. Esa es mi escuela de artillería, ahí es el servicio, mi servicio militar. Sí, es el tema. No hay persona que no quiera su servicio militar. Algunos, claro, se han enojado con el cabo tanto, que ya, pero en términos generales los soldados se juntan y les gusta. Surge una camaradería, una amistad. Como los Boy Scouts, los lobatos, los bomberos. Si nosotros los seres humanos necesitamos comunicarnos, somos seres sociales. Salvo algunos, por supuesto, que son psicópatas, pero la mayoría no.
Gracias, bueno, y si yo quiero que mi país esté en la calle, la Fuerza Armada, éramos felices, tengo pena, no quiero vivir en un país bananero como se ha convertido. Sí, yo me acuerdo, hacíamos controles vehiculares. Uf, estaba tranquilo para allá. Estaba tranquilo. Mira, Brandi, aún tengo esperanza en la Fuerza Armada que no caigan, no se vendan. No, aquí no van a caer, ¿eh? Yo sé que la gente quiere respuesta inmediata, la gente quiere que haya un accionamiento rápido y que se solucione el problema, pero eso es una cuestión que no va a pasar, porque tampoco hay garantía que eso suceda bien. No le van a aplicar todo el rigor de la ley, pues. Si no le digo que, cuando dicen, es que no conocemos el sector, ¿cómo uno no va a conocer el sector o el terreno? Si uno lo primero que estudia es topografía, cartografía, información. Lorenzo Gustavo dice, ¿no cree usted que fue un error la frase yo soy un hombre tranquilo y no estoy en guerra con nadie por urgencia? No, Renzo, él dijo, yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie. Yo no lo habría dicho. No me gustó. Pero entiendo que él lo hizo y un poco en cierta concomitancia con la anuencia del propio Piñera. Como diciendo, yo no tengo problema con nadie. Porque acuérdense que él era el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Claro, acá dice la anterior, somos legal. Ejército Rega es genio, otra respuesta no podía dar por el traidor de Piñera. Claro, en definitiva pasó con cero y después fue general. Lo que hace es son diferentes estilos. Yo no habría dicho, irónicamente, estoy feliz y no estoy en guerra con nadie. Sí habría dicho, lo que está sucediendo es grave, pero el conflicto y la magnitud que tenemos no se trata de una guerra, porque en una guerra puede usar el armamento, y aquí no hay guerra, no podemos usar el armamento. O sea, de hecho, la salida a la calle fue inapropiada, inoportuna y tardía. Gracias, buena, dice, éramos felices y no sabíamos. Lo que pasa es que la gente no conoce las cosas hasta cuando las pierde. Margarita Cris dice, drones que ya nos damos más. Pues claro, si yo sé que no, yo sé que en general no se da más, necesitamos todo eso, pero bueno, ¿Y para qué la gente votó por este caballero y mucha gente no fue a votar? Si ahora andan, los que votaron, ahora nadie votó por Boric. Nadie. Uno con el que habla dice, no, yo no voté por él. Pero ¿cómo, güey? Si yo sé que... No, yo no voté por él. Claro, es como una época donde nadie votó por Piñera. No, el chileno es muy cambiante. A mi juicio, mire, feo lo que voy a decir, ¿eh? Pero me da la impresión de que como que tenemos que pagar un poco el costo. Uno cuando era chiquitito y se mandaba un condoro, o decían, te mandaste una cagada, sí, ahora pone la cabeza, lechuga. ¿Quién fue? Yo me acuerdo cuando me hacíamos maldad en el colegio, el primero que salía era yo, me entregaba al tiro. Ya yo fui a pechugo, y algunos se quedan callados, y eso me lo enseñó mi papá. Mi papá y mi mamá, desde chiquitito va a pechugar. Porque yo conocía a una psicóloga que se llamaba Correa de Cuero, y mi mamá me agarraba las chuletas. Entonces lo tenía claro, ni que era medio rebelde la cuestión. Y la rendí de chiquitito. Y tuve compañeros harto maricueca, po, que no salían, se quedaban callados. Eran cobardes. Y su vida siguió así. Po. Unos cayeron en la marihuana, otros cayeron aquí y allá. Y algunos tenían buenas notas. Y a mí, y le agradezco a mi padre y mi madre, ambos fallecidos, cómo me educaron. Porque si no habría sido uno más del grupito de ellos, del marihuanero de la esquina y los que tomaban grapas, ¿se acuerdan? Pisco, porque esa era la moda antes. Saturday Night Fever, ¿ah? Esa era la época de la onda disco y toda la cuestión aquí y allá. Y había cierta disciplina. Y como siempre yo fui bombero, scout, novato. Y después escuela naval y esta cuestión. Y también participé en campañas con el ejército, carabinero. Entonces, la disciplina es fundamental. Hoy día solo hablaba unas personas y trataba de explicar un poco por qué es importante la disciplina. Mire, le voy a contar una anécdota que pasó hoy día. Yo tengo dos lentes. O sea, tengo cuatro pares, pero dos. Tengo estos lentes que son para ver de lejos, aquí y allá, porque yo quedé medio con problemas por el microscopio de comparación. Cuando uno ve las vainas, pues tira, uno empieza a perder la vista. Y estos que son como para ver más cerca, para leer. Entonces con Mr. C fuimos a un lugar a ver unas plantas, unos árboles, unas cuestiones que estamos haciendo. Entonces cuando llego,
Mr. Sil va con la camioneta y le digo, guarda atrás esto que esto otro. La orden es guarda la camioneta en tal lugar. Orden que no me cumplió Mr. Sil porque sacó más encima las plantas, pero las dejó en un buen recaudo, por lo tanto no lo puedo retar porque los conejos no se la van a poder comer. Pero a otra persona que estaba, le digo yo, en la camioneta que va Mr. Sil, dejé mis lentes, tráemelos, por favor. ¿Listo? Yo le he explicado que cuando yo le doy una instrucción, él tiene que repetirme la instrucción para saber si comprendió. Tiene problema de comprensión este joven. Que capaz que esté viendo el problema, aunque no creo, bueno. Así que si me estás viendo, tú sabes ya, pum, sombrerito. Pues bien, llego acá y digo a Mr. Sil, llámate a fulano tal y dile que me traiga los lentes. Y Mr. Sil dice, oh, si yo tenía que traer los lentes. ¿Pero cómo vas a traer los lentes, Mr. Sil? Si yo a ti no te di la instrucción de que me trajeran los lentes, se le di al otro. No, es que yo quería traer los lentes, pero ¿cómo? Entonces le digo, tráemelo acá. Llega el sombrerito y le digo, mis lentes, pero si lo trae Mr. Sil, ¿y por qué si yo te dispuse que tú lo trajeras, po? Yo sé por qué te dije tú que lo trajeras y no lo que lo trajera Mr. Sil. Entonces, ¿qué sucede? El yo creí, el yo pensé, la gente mira y no ve, y escucha y no oye. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? Y si ustedes están viendo, están repartiendo tareas de misiones, ¿por qué siempre alguien tiene que arrogarse todo? Entonces Mr. Sil dije, ah, se la puse dura. ¿Por qué? Porque Mr. Sil tenía que hacer otra cosa. Por ayudarlo, me dice, no, sin nada, no hay nada que ayudar. Tenía que hacer otra cosa, de otra relevancia, de otra importancia. Y que se afectó por el hecho de que después tuvo que ir a buscar los lentes. En definitiva, eso es lo que nos pasa. Entonces Herodes mandó a Pilato y Pilato mandó a su gente. Bobo. Nadie pechuga. Nadie pechuga. ¿Te han dado cuenta, no? La gente tiene que ver en la frente y mira para atrás. ¿Qué pasó? No sé, bobo, no sé, no sé, no sé, no sé. A J. Mota dice Prieta. Sí, esa es la Prieta. A J. Mota tiene razón. Hay que comerse la Prieta cuando corresponde, weón. Ese es el tema. Y a nosotros nos falta, porque hay un problema de educación, hay un problema lingüístico, ahora se llama lenguaje, ya no se llama castellano, hay un problema de relación, de conversación. Cuando yo andaba en el radio patrulla y usaba el parlante, porque está la baliza y la sirena, que no es lo mismo, baliza y sirena son separados, el parlante o el PA tiene tres tipos de sonido, el twin sonic, uno como ambulancia, el papu, papu, el francés, el y otro más. Y tiene un peor parlante. Entonces usted le dice al vehículo Toyota patente Gracia Jimena Foxtrot Eco quinto nada, o sea, 50, avance o habilite el paso de la ambulancia o el carro. Y la gente va con la música a todos lados, mira el vehículo, no corre, el otro sonando. Por eso que se le ponía ambulancia al revés, carabinero al revés. Y no le da la pasada. Entonces dice, ah, no, que eso viene jugando. Usted, oye, voy a un procedimiento. No, pero cuando usted lo agarra a garabato por el peán, ahí sí, ah, oye, está enojado el Paco, está enojado los bomberos. Ahí pasa. No entiende, porque no hay cultura cívica, no hay educación cívica. Ahí está el doctor Maremoto Parevoto. Tadeo de Beisel dice, ¿qué sucede en un conflicto bélico cuando un general está equivocado y los subalternos se dan cuenta, pero el general insiste en dar la orden, hay que obedecer sí o sí? Claro, en el chisto rigor hay que obedecer. El militar tiene que obedecer, incluso si lo están mandando a la muerte, porque por algo, si no, no habrían tomado el Morro Arica, no habrían hecho nada. Piensen usted, yo, tan buena pregunta este hombre, se la agradezco, que había pensado que la Araucanía es como la Primera Guerra Mundial. La Ruta 5 es una gran trinchera donde está metido un bando y el otro bando está metido en otra trinchera. Y los generales le dicen, sale para allá, sale para acá, ven para acá, ven para allá. Y hay ataque en una época, en la otra no. Una guerra de trinchera. Se pierde la iniciativa. Se viene la cara, la cuestión. Mueren aquí, mueren allá. Porque hay indecisiones. Y cuando los franceses atacaban, morían alto los franceses porque los alemanes le disparaban con la ametralladora. Y estaban los rajaguatas, la alambre púa y todo el tema. Y efectivamente, un general se puede equivocar. Pero un subalterno puede representarle y hasta tres veces, y si no, pedir conducto irregular.
Pero en la guerra, ante el enemigo, no se puede desobedecer la orden, porque eso es traición, traición a la patria. Entonces es discutible. Por lo tanto, los mandos, los generales, coroneles, para abajo, tienen que ser prácticamente sabios de la guerra. Exponer lo menos a su personal. Hacer maniobras envolventes. Luchar en diferentes lugares. Cambiar los escenarios. Anticiparse al enemigo. Innovar. Y por eso que existen las operaciones comando. Para ir con menos gente, rápidamente golpear y salir. Ya no existe lo clásico. Las guerras antes no eran en la ciudad, eran en un campo de batalla, se ponían de acuerdo que era pelear. Ahora no, po. La guerra es prácticamente gana el más vivaracho, tiene más informaciones, que tiene más recursos logísticos, más medios, más fuerza. Y usted tiene que tener información de lo mismo respecto al enemigo y al adversario. Y en la paz pasa algo parecido. Los políticos quieren siempre tener información del otro para destruirlo. No para hacer crecer un país, es para destruir al otro y tener más votos. Digo, ahora más que nunca está la teoría de que mejor que no haya ganado Kast, porque si no lo habrían dejado gobernar, entonces que ahora comprueben su propia medicina. Entonces los que no votaron porque no querían votar por Kast y votaron con Boris están arrepentidos, pero dicen, pero en realidad sí, podríamos haber probado, bueno, pero ahora no van a salir más. Entonces siempre la respuesta táctica va en contra con la respuesta estratégica del más alto nivel al más largo plazo. Nosotros tuvimos un problema táctico, pero no va a afectar en el tema estratégico, porque no va a afectar lo que mueve el mundo, que es la economía. Lo que no pasó en Antuco, dice Alicia Carolina. El tema de Antuco es otra cosa, po. El tema de Antuco, cuando deciden marchar, y estaba el mayor Cerecea, que era el comandante del batallón, y vamos, y vamos, y vamos, y los oficiales que tenían experiencia, que se dieron cuenta que venía el frente climático complicado y no querían salir, claro, ahí hubo un tema de mando. Porque en un tema de mando existe también el relevo. De hecho, vean la película Marea Roja, que pasa con el submarino Alabama, que es la lucha entre un comandante de un submarino y un segundo comandante, respecto a cuál tenía mejor, o sea, tenía más la razón, porque eso pasa. Pero a veces ocurre que el número dos quiere ser uno y no se maneja bien. Bueno, el arte de la guerra y el tema de los dos, pues de Sun Tzu y de André Gaber. Se trata muy bien este tema y sucede, pero para eso tiene que haber sintonía y por eso existen los estados mayores. Pero también hay un tema de planeamiento y el caso de Antuco es complicado porque tuvo un altísimo costo que pagar y lo ha tenido y fue el presidente, fue el general Cheire, fueron todos. Y a mí, ¿sabe qué? No me preocupaba, o sea, no me afectaba, para ser franco, el tema de lo que pasó, pensé que hubo una gran cantidad de muertos, porque siempre pueden haber accidentes. Porque a mí un carabinero, Ágema, me dijo, el carabinero corre, no come, no sé, chamulla, ese, cualquier cosa, pero si usted me da la orden, yo voy a Punta Arenas, pero yo veo cómo lo hago. El militar le dicen, usted va a tal lugar y lo va a hacer de esta forma, van a marchar por columnas, por secciones aquí y allá, en esto. Entonces, ¿qué es lo que se quería probar? ¿Qué es lo que se quería exigir? Y ahí pasa un poco lo discutible. Porque en el ámbito policial hay otros elementos. Uno no puede llevar a la gente a su muerte. Entonces ahí fue el tema discutible, un problema de mando. Y bueno, si uno le miraba el rostro a algunos jefes que estaban ahí, uno se da cuenta el tiro que no calificaban. Si uno en revista Carayo se da cuenta el tiro cuando una persona, ¿saben ustedes? Hasta la pigmentación de la piel, los labios, los ojos, la mirada, la mano, esas manos... Cuando dan la mano así y tienen como culebrita. María Teresa Matu, muchas gracias por... ¡Oh, tremendo! Súper sticker para el canal, muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa Matus. Entonces, ¿qué sucede? La gente a veces tiene esas demostraciones de poca confiabilidad. Mira para otro lado, estructura la respuesta, es una mentira, va al cielo, anda así. Son avisos que no se consideran. No, Trimejita, si esa cuestión de hacerse hombre, esa cuestión ya no es lo clásico. Uno no se va a hacer, uno no va a ser más o menos hombre porque está en una marcha, ¿sí? Errores de diseño. Es el tema. Pero a Hitler le pasó que se arrancó con los tarros, sus oficiales no estaban de acuerdo con la atacada de la forma que Hitler quería. ¿Y qué pasó? Claro. Bueno, pero es que ahí había, Hitler tenía toda una estructura de represión, pues.
al general Keitel, olvídese, a Von Paulo, a todo. De hecho, Hitler cometió un error de no querer seguir atacando en Dunkerque, porque si Hitler, si los alemanes, después que pasaron por las Ardenas y todo, atacan en Dunkerque y evitan que se haya hecho la evacuación, no hay más guerra con los ingleses. La brigada, el ejército expedicionario inglés está destrozado. Y si hubieran aquí los franceses con ellos. Y los alemanes fue arrolladores. La guerra relámpago alemana fue arrolladora. Cambió todo el curso, en realidad, la historia de la guerra. Y está claro. Y habrían muerto muchos más. No habrían llegado a buscarlo. Es el tema. Ya, querido amigo, no les quiero dar más lata. No los quiero aburrir más porque el día es viernes. Después hay otros temas y otros programas. Lo único que les quiero decir que hay que tratar de actuar lo mejor posible, que es lamentable lo que lo pasó con este libro, que yo, por favor, no quiero que se afecte la doctrina del ejército. El famoso ethos que señala General Martínez sea intocable, el carácter militar se mantenga. Cuidemos a nuestro ejército de Chile, cuidémoslo, porque es necesario, sobre todo en esta fecha. En esta fecha que más le quieren poner la mano, y ojo, ojalá no vaya a pasar nada malo. Y parada militar va a haber el 19, contra todo pronóstico va a haber. Les tenemos un regalo con Mr. Sil. Van y con mi corazón. Buenas noches, que descansen. Mr. Sil, por favor. La encuesta. 232 votos. ¿Y qué dice la encuesta? Poquito igual. ¿Fue inoportuno el lanzamiento del libro Un ejército de todos en esta fecha compleja? Sí, 87%. No, 9%. Y no sabe, un 4%. ¿Un 8% no? 9. Un 9. 87% de la gente dice que sí. Y no sabe, un 4. Perfecto, gracias. Fue inoportuno entonces. Muchas gracias a todos ustedes. La Marina Inglesa estaba destruida. Sí, por supuesto. Y todo. Y después la Luftwaffe, bueno, viene la batalla de Inglaterra y todo el tema. Y cuando ahí Churchill dice, nunca tanto debieron tanto tampoco, que también se equivocó Piñera, aquí estamos. Bueno, un día vamos a hacer un programa sobre las guerras, sobre todo este tema. Pero yo les pido, por favor, de forma muy sencilla, no voy a decir humilde, sencilla. Tenemos que estar más unidos, tenemos que querer a nuestros militares. Sobre todo las nuevas generaciones que no tienen la culpa, y ayudar a aquellos que están complicados, muy complicados, que están detenidos, de nuevo hay dos procesados más, no, condenado un señor de 90 años, otro 86, bueno, y sabe usted que nadie se pega al cachofazo lo que está pasando. Muchas gracias, Caro, por tu aporte. Muchas gracias a todos. El libro, yo el libro lo encargué, que me lo mandara, bueno, ahí estamos viendo, porque habían cuántos días de plazo, porque pensé que lo iban a tener, pero no lo tienen. Igual hay que leerlo, si uno, yo en la biblioteca tengo de todo acá, libros buenos, malos, más o menos, verdades, mentiras. Sargento Candela dice, ahora veré el problema de corrido. Sí, al principio les pido disculpas, tuvimos un problema con la señal, pero está, pero ahora viene uno bueno. Escuchen bien la letra, por favor. Buenas noches, que descansen, no pagan arriendo, van en nuestro corazón, y nos vemos en un próximo programa de Don Jorge Cristante. Mr. Sil, proceda en consecuencia. Cada
Soltaremos los embolos.